Soy Luz Eugenia Gallo, vicepresidente de Mercadeo y Grupo Cristal, que tiene sus marcas Jeff, Punto Blanco, Baby Fresh y Galax. Nosotros para el 2022, yo creo que había un tema de mucha incertidumbre, no solamente con ese consumidor que había estado por tanto tiempo en casa guardado, sino también todo el tema político, yo diría que de mundo y económico que se nos venía después de la pandemia. Mucha incertidumbre, pero yo creo que al final el ejercicio más importante es poner en el escenario con mucha fuerza lo que siempre ha sido la marca, una marca optimista, positiva, incluyente, que siempre muestra el mejor lado de las cosas, y sabíamos que no la teníamos que jugar este año con eso. Yo creo que ese fue la premisa más importante, poner siempre ese ADN de la marca, porque al final nosotros conectamos con esos consumidores y durante la pandemia también lo hicimos, fue a través de justo esos mismos valores que teníamos, ese salir adelante y poder hacerlo siempre bien. Bueno, yo creo que el hito más importante este año es haber hecho la colaboración con Maluma. Para nosotros representa un artista que describe perfectamente como esos valores que tenemos nosotros también como marca. Siempre buscamos como esa afinidad, esos artistas que conectan tanto con la gente a través de su música, de la creación, pero también de sus compromisos sociales. Maluma es un hombre muy comprometido socialmente, tiene una fundación con su hermana, y quisimos apoyarlos como en todo el tema de desarrollo de esos artistas que ellos están teniendo en esa fundación. Creo que ese es un gran hito. Queremos siempre aportarle al país desde lo social, desde nuestro compromiso, ¿no? Yo creo que también hay un reto muy grande y tiene que ver con la sostenibilidad. Eso también le estamos apuntando con mucha fuerza. Y yo diría que para este año nos comprometimos con mucho y logramos que el 30% de nuestros productos y nuestras colecciones salieran con algodón BCI, que es un algodón que tiene un proceso más limpio, que ayuda muchísimo en todo el tema de sostenibilidad, y era un reto muy grande, y para nosotros estar hoy en ese porcentaje en nuestros productos, la verdad es que fue un compromiso grande, pero lo cumplimos, y eso para nosotros también significa una diferenciación y un cambio grande dentro de la organización y de la marca. Muy claro, yo creo que el tema continúa, los consumidores quieren marcas transparentes, que se comuniquen, que de verdad estén comprometidas con todo el tema sostenible que tiene que ver con lo ambiental, con lo social, que muestren realmente lo que sucede adentro de las organizaciones. Ese consumidor está ávido de eso. Creo que si va a ser un año de menos plata circulante en el mercado, pues esa apuesta de cada una de las marcas tiene que tener más contundencia y pues obviamente hacer que de alguna manera las cosas que uno haga tengan mayor impacto, ¿cierto? Yo creería que siempre que se viene después de un, como dicen y como decimos los que estamos como al frente del mercado, estos mercados cuando tienen una recesión o cuando entran en una dificultad, pues con mayor razón hay que pensar mucho mejor esas estrategias, hay que ser muy contundentes, hay que tener un value for money, hay que hacer que ese consumidor sepa que lo que está recibiendo, que lo que está recibiendo por lo que paga tiene muy buena relación, ¿cierto? Porque vamos a encontrar un mercado que seguramente ese consumidor o se va a desplazar o va a encontrar que necesitas estar un poco más restringido, y entonces va a ir a esas marcas que le conversan, va a ir a esas marcas que seguramente van a estar muy, muy bien paradas en esa relación producto-calidad. El producto y la calidad yo creería que va a ser un dos ítems fundamentales para el 2023. Creo que el tema de sostenibilidad es uno de nuestros pilares que nos va a seguir acompañando de manera relevante. Nosotros estamos en unos compromisos muy grandes por aportarle a esta industria mucho más, o sea, que finalmente de verdad contribuyamos con el tema ambiental, pero también hay un tema social muy fuerte, ¿cierto? Esas colaboraciones, creo que el tema de las alianzas también seguirá estando presente
con nosotros siempre y cuando todo esto tenga esos beneficios al final para el consumidor en términos de sostenibilidad.